La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta. Este martes 17 de junio, el gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, inauguró la presa de mampostería para almacenamiento, misma que beneficiará a los habitantes de Santiago Xuchelquitongo. La obra se encuentra ubicada a 2 kilómetros aproximadamente de la población en el paraje denominado Peña Larga. En su discurso, Gabino Cue hizo referencia a la Cruzada Nacional contra el Hambre, en donde dijo que en el estado de Oaxaca, solo focalizando y alineando el recurso económico, se puede avanzar contra la marginación y pobreza en la entidad. Asimismo, confirmó la visita que realizará el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, y de la secretaria de Desarrollo Social, la maestra Rosario Robles, con quien firmará un convenio para sumar las 2.300 cocinas comunitarias con las que cuenta Oaxaca a toda la red de comedores comunitarios de los municipios del sur, sureste del país. Contra el hambre o sin hambre, que sin duda es un acierto el focalizar los recursos de las dependencias federales, alianzas con los gobiernos estatales y municipales para poder sacar a los municipios de más alta marginación de la pobreza que se vive. Solamente focalizando los recursos, solamente alineando los recursos, vamos a poder sacar del atraso de la marginación de nuestras comunidades. En el marco de la visita del señor presidente de la República, signaremos con la secretaria de Desarrollo Social, la maestra Rosario Robles, un convenio para sumar nuestras 2.300 cocinas comunitarias a toda la red de cocinas comunitarias o comedores comunitarios que ya a través de la cruzada se vienen instalando en los estados y municipios más pobres del país, sobre todo los del sureste del país. Finalmente, el mandatario ratificó su compromiso con la construcción de un nuevo tecnológico en la comunidad de Santiago Xuchelquitongo, así como su apoyo para la edificación de infraestructura hidráulica para llevar agua potable a los hogares de la comunidad. Informó para La Onda Oaxaca, Alberto Vázquez.